Nosotros nos dedicamos fundamentalmente al avistamiento de cetáceos y entonces nuestro objetivo es salir por las mañanas hasta las 4 o 5 millas o incluso adentrarnos un poco más en alta mar y buscar grupos de cetáceos de distintas especies. Aquí se pueden ver distintos tipos de delfines. El más común es el delfín listado, pese a ver también delfín común, porque no sé aquí el más común de los delfines. Es además un animal que interacciona mucho con el barco, salta mucho, le gusta mucho navegar en la proa de los barcos. Es difícil de ver, pero este año han cambiado un poco las pautas de comportamiento. Una especie que se parece un poco al calderón común, se llama el calderón gris, y aquí lo conocen por el fantasma gris, precisamente porque es timidísimo, muy tímido. Pero este año se está acercando bastante a los barcos, incluso lo hemos llegado a ver navegar en proas de mercantes, como si fuera un delfín listado o un delfín mular. ¡Vienen, vienen! ¡Mira! Conseguido avistar algunos grupos de cetáceos y ahora lo que vamos a hacer es fondearnos en una cala tranquila para hacer algo de comer y disponer de toda la tarde para poder hacer otro tipo de actividades, desde relajarnos leyendo un libro tranquilamente en la popa o irnos a hacer un poquito de snorkel o incluso alguna inmersión cerca de las aguas del Cabo Tiñoso para ver otro tipo de especies ya en la zona sumergida.
La primavera es la mejor época para ver el cachalote. El cachalote ya es un cetáceo con dientes enorme, bueno, enorme, en comparación con los delfines y los calderones. Puede llegar a medir 18 metros y este barco mide 20, así que a su lado parece bastante impresionante. Tiene un soplo inclinado que lo hace visible a más de 2 millas de distancia, un soplo inclinado 45 grados. También el momento más impresionante cuando estás haciendo un avistamiento de cachalote quizás es cuando hace el golpe de riñón y saca la aleta caudal.